Buenas noches, Karina. Buenas noches, Elsie. Bienvenida. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Buenas noches, Saúl, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Buenas noches, quien acaba de saludar. Buenas noches, bienvenido. Vamos a iniciar la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra semana número 4. Que corresponde a la clase número 14. Estamos a 2 clases de poder finalizar este curso. Yo sé que ustedes están muy contentos porque ya saben que si ustedes llegan a completar tanto las sesiones en las cuales se han estado incorporando todos los días de lunes a jueves y han cumplido con lo que se encuentra en el aula virtual, ustedes van a obtener lo que es su diploma, que los acredita que ustedes pueden Microsoft Excel básico.
Quiero llevarlos a nuestra aula virtual y, como les decía el día de ayer, necesito que por favor se pongan al día con las actividades que se encuentran acá. Es lamentable que usted no me finalice el curso como tiene que ser. Ustedes, en ese momento, les acaba de caer un mensaje a lo que es el grupo de WhatsApp, donde se les está dando un pequeño recordatorio de la finalización, en este caso, que es el curso. Yo les pido, por favor, que cada actividad que se encuentra acá en el aula virtual, ustedes puedan realizar las autoevaluaciones que se encuentran acá, que constan de 4 preguntas. Por ejemplo, nuestra sección número 4 tiene 3 módulos de laboratorios o autoevaluaciones. Todas corresponden a verdadero y falso. Al finalizar usted todo el módulo, que haya visualizado los temas, los videos, haya descargado los libros y haya realizado las autoevaluaciones o laboratorios que se encuentran acá, usted debe de pasar para el examen final, que corresponde como a la sección 4 que le llaman los de inglés corporativo. En este examen final consta de 15 preguntas que usted tiene que realizar. Yo he estado observando desde el día de ayer y hay porcentajes de 30, 35, de 40, de 50 y hasta de 100. Entonces, quiero pedir nuevamente que se pongan al día, por favor. Si este curso, o en este caso el acceso al aula virtual, se llega a cerrar, ya no va a haber prórroga y usted se va a quedar sin su diploma. Entonces, quiero motivarlos, por favor, a que hagan el esfuerzo de poderse conectar en el día y poder cumplir con las actividades que se encuentran acá. Muy bien, voy a pasar entonces nuevamente a lo que es mi presentación. Les mencionaba que nos encontramos en el día o en la sesión 14. Nosotros son 16 sesiones que tenemos que tener. Estamos ahorita en la número 14. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar los objetivos generales de sesión. Hoy vamos a ver un tema que es o cómo se visualiza en el aula virtual. Es como bastante fácil de poderlo trabajar. Pero yo, como siempre, quiero enseñarle las diferentes formas en las cuales ustedes pueden trabajar este tema y que les va a ayudar siempre en lo que corresponde a nuestra vida laboral. Como siempre, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Nos ha quedado un tema pendiente, pero recuérdense que ese tema es algo que yo les doy adicionales. Entonces, si al final tenemos tiempo, vamos a seguir con ese tema. Ya ayer les explicaba qué era lo importante de cómo poder, en este caso, quitar todos aquellos valores que nosotros tenemos o que hemos, en este caso, duplicado en una hoja o en una cuadrícula donde tenemos la información. Ahora voy a seguir con otras acciones si nos llega a quedar el tiempo. Y por último, pues, como siempre, cualquier consulta que tengan, con gusto yo soy a la orden. Recuérdense que inicio un minuto antes para igualmente poderme salir y poder pasar al otro grupo y no quitarle, en este caso, a ellos la hora que corresponde. Vamos a lograr como objetivo de sesión, vamos a lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar. Nosotros tenemos el comando buscar y tenemos el comando reemplazar. Yo les voy a enseñar dos formas en las cuales nosotros podemos realizar esta acción. Y cuando nosotros utilizamos la herramienta buscar y reemplazar, dice que es para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Quiero irme en este momento ya a lo que corresponde y que ustedes puedan identificar otro concepto, además del que visualizaron en el aula virtual, de lo que es buscar y reemplazar. Dice acá, mire, cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual
puedes usar el comando buscar. Y en caso que necesites cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. Veamos cómo usar estas dos herramientas de Excel. En los videos, o en este caso en el video que corresponde a este tema, el docente hacía las acciones básicas que debemos de saber cuando nosotros buscamos y reemplazamos. Yo quiero llevarlos a otras acciones que podemos hacer acá y que muchos usuarios no identifican que en esta acción de buscar y reemplazar nosotros podemos trabajar. Entonces, me voy a ir en este momento para mi libro de buscar y reemplazar. Fíjense bien, miren, el proceso de lo que ustedes van a aprender en este momento va a ser dos. La primera explicación que yo les voy a dar en este momento corresponde solamente a la hoja. Solamente a la hoja. Todo lo que le muestre que nosotros podemos trabajar en una hoja será lo mismo cuando queremos hacerlo con el libro. Entonces, la explicación que le voy a dar en este momento va a ser paso a paso cómo poderlo trabajar. Y después, cuando ya pasemos a la acción del libro completo, ahí van ustedes a identificar que cada acción que yo haga, automáticamente para todas las celdas que contengan lo que ando buscando o que quiera reemplazar, o que quiera colocar un formato, lo va a hacer. Tengo acá un cuadro con información. Buenas noches. Buenas noches. Tengo acá un cuadro con información. ¿Necesitaba algo? ¿Hola? ¿Están visualizando mi pantalla? Sí, ingeniera. Ah, muy bien. Muy bien, sí, gracias. Bien. Muy bien. Entonces, fíjense acá, ya ustedes han identificado el grupo de números, ya trabajamos con él. Si yo, por ejemplo, me coloco acá, Excel me está diciendo que estoy trabajando con contabilidad porque tengo en este caso lo que corresponde al signo de dólar. Acá tengo general, vean por favor, porque tengo en este caso texto, acá tengo valor numérico y tengo en este caso tres columnas con diferentes acciones. Contabilidad, matemáticas y en este caso valores numéricos. Quiero que empiecen a identificar esta acción, esto ustedes ya lo saben, pero quiero recordárselos para lo que vamos a trabajar en este momento. ¿Cuál sería la forma si yo lo quiero hacer con la cinta de opciones? En este caso tengo que buscar la pestaña y el grupo que pertenece la acción de poder buscar y reemplazar. Entonces, encontrándome en la pestaña de inicio, me voy al grupo modificar y acá miren, al darle clic al comando buscar y seleccionar, me abre un cuadro y si yo quiero buscar, le voy a dar acá un clic, vean que automáticamente me aparece lo que sería esta acción. Entonces acá está, miren, esto sería buscar. Véanme por favor la ventana que se abre para la acción de buscar. Voy a cerrar acá y si yo quiero, en este caso, reemplazar, igualmente me abre la ventana. Se pudieron dar cuenta que yo tengo dos pestañas acá. Tanto la acción para buscar como para poder reemplazar. Entonces, las dos me llevan a la misma ventana. La diferencia es que uno me identifica la pestaña buscar y el siguiente me identifica la pestaña reemplazar. Esta sería la forma de cómo nosotros buscamos los comandos, en este caso buscar y reemplazar. Pero la mayoría de usuarios, aunque desconozcan de Excel, cuando van a realizar la acción o tienen en este caso a una persona que les está indicando, lo primero que le van a decir, hacerlo con control B. Eso es lo que le van a decir. Hay muchos usuarios que no identifican que nosotros tenemos por aparte lo que corresponde al comando. Entonces acá, miren, ustedes pueden ver que al realizar la acción de control B, automáticamente me vuelve a abrir lo que sería la ventana. ¿Qué tengo que hacer acá? Si voy a buscar, busco. Si voy, por ejemplo, a reemplazar, pues me
sigo la siguiente PC. Entonces ya estoy acá, me voy a ir a la opción de buscar, vamos a identificar esta ventana que me acaba de abrir. Esta sería la acción cuando usted lo abre por primera vez. Y si nosotros queremos ver qué más podemos trabajar en esta ventana, nos vamos a opciones. Y en él, ahora me abre una acción adicional en la cual me muestra si quiero buscar dentro de la hoja o quiero buscar, por ejemplo, dentro del libro. Si quiero buscar por filas de columnas, en este caso usted siempre recuérdese, una celda es la intersección entre la columna y la fila y entonces acá no le va a molestar si se encuentra por filas o por columna. En este caso me va a buscar la acción. Y acá yo tengo automáticamente cuando abro, en este caso, lo que sería la acción, pues me dice que buscar en forma. Vean que igualmente tengo dos acciones, coincidir, en este caso mayúsculas y minúsculas, y coincidir con el contenido de toda la serie. Frecuentemente cuando nosotros realizamos una acción, yo tengo que darle clic a este chequecito, coincidir con el contenido de toda la serie, para que me haga en este caso lo que sería la búsqueda. También tenemos que saber que cuando nosotros vamos a realizar lo que sería esta acción, nosotros cuando realizamos en este caso una búsqueda y nosotros colocamos el chequecito de coincidir mayúsculas y minúsculas, ¿por qué aparece esta acción? Sé que en este momento ustedes no hemos trabajado con esta función, pero en Excel existe la función mayús y la función minús. O sea, me pasa de mayúsculas a minúsculas y de minúsculas a mayúsculas. Siempre me preguntan, Vanessa, pero acá no está un comando igual que en Word o en PowerPoint o en Publisher que me lleve a la acción al seleccionar que me cambie de mayúsculas a minúsculas. No, exacto, no lo hay. Pero sí existe una función que me lo hace. Que todas las letras que se encuentran en mayúsculas me las pasa en minúsculas y todas las que están en minúsculas me las puede pasar en mayúsculas. Es por eso que cuando yo doy clic acá, él como que va a buscar esa acción porque ya la reconoce acá Excel. Muy bien, entonces ya conocimos todo lo que contiene buscar. Yo me voy a venir para acá. Y cuando yo voy a buscar, usted tiene que saber que Excel, aunque yo la acción de un solo le diga buscar todo y le dé clic a la acción buscar todo, Excel busca carácter por carácter. ¿Qué hace el programa internamente? Lo hace en milésimas de segundo. Pero él me va a buscar carácter por carácter hasta que coincida lo que yo quiero. Yo voy a colocar ahorita acá que quiero buscar la palabra matemática. Y entonces fíjense lo que me está sucediendo en este momento. Me dice, no se puede encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en otras opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsqueda. ¿Qué está sucediendo en este momento? Estoy colocando la palabra correctamente, o sea, matemática. Pero él, en este momento, ya creo que la mayoría ya se dio cuenta que está sucediendo, que él hace un alto. ¿Dónde hace el alto acá? Cuando está buscando los caracteres. En la tildada. Exacto. Entonces, aunque usted me coloque acá y se le esté poniendo de que necesita buscar la palabra matemática, usted tiene que identificar cómo la escribió. Pero acá olvídese, ortografía y gramática, no, él no está diciéndole que usted está teniendo mala, en este caso, gramática o ortografía. Acá lo que está buscando es que ese carácter, en este caso, tiene una tilde y él no la encontró. Voy a colocarle en este momento, le digo buscar todo y vean por favor acá, miren. Tengo identificado el nombre de mi libro con la extensión, eso usted ya lo sabe. Tengo, en este caso, la hoja que se llama buscar. Me representa mi celda, que en este caso siempre $B, $2 y así sucesivamente. O sea, absoluto. Y acá me dice el valor matemáticas. Vean que, mire, no tiene nada que ver porque yo no le coloqué acá valor. Él automáticamente lo encontró.
Y acá yo tengo en este caso lo que corresponde a matemática. Muy bien, ya lo encontró. Ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cómo hago para poder identificar? Usted recuérdese que cuando realiza la búsqueda, yo lo tengo acá en columna, lo puede tener usted en diferentes columnas, en diferentes filas. Y entonces, ¿cómo hago para que esta acción que me acaba de hacer, ya sé, ya me la buscó, si yo me coloco acá y voy desplazando para abajo, véanme por favor mi área de trabajo, ahí se está desplazando hacia abajo. Pero yo necesito ir a seleccionarla. ¿Qué combinación de tecla consideran ustedes que tengo que hacer para poderlo seleccionar todas mis celdas que ha encontrado la palabra matemática? Ajá. Si sabe, díganme es tal. Si no, díganme no para poderles explicar. Ajá, ¿cómo hago para poder seleccionar todo? No, no lo sabemos. Sí. No, muy bien. No me acuerdo. Fíjense algo, miren qué bueno, no se preocupen. Recuérdense que yo estoy acá para ayudarles, pero siempre me gusta preguntar porque puede suceder que ustedes sepan. Saben que muchos se equivocan y me dicen control E, porque se les viene a la mente que la acción control E me hace selección de todo. Pero acá la combinación para poder seleccionar todo, y créanme que esto que les estoy diciendo, muy pocos usuarios lo conocen, es la combinación control A. Control A me hace la acción de una sola vez para poderlo seleccionar todo. No olviden esa acción, porque con lo que vamos a seguir aprendiendo, les va a ayudar mucho cuando ustedes quieran reemplazar esas palabras o no lo quieran hacer con la acción de reemplazar, sino que lo quieran hacer con el método que ustedes ya conocen. Esto les puede ayudar mucho. Entonces vean por favor acá, voy a quitar y yo tengo acá ya seleccionado. Miren, ahí se encuentra todo seleccionado. Voy a irme nuevamente. Le voy a dar buscar todo, se quita en este caso la acción y acá se encuentra. Muy bien, entonces voy a buscar, por ejemplo, ahora estadística. Pero otra vez, ¿verdad? ¿Por qué me tira que no encuentra en este caso la palabra? Usted siempre identifique cómo está digitada para que Excel en este caso la encuentre. Si yo coloco, por ejemplo, ahorita sociales, automáticamente me lo hace. Fíjense acá, miren. Yo voy a presionar en este caso la combinación de control A y igualmente me acaba de realizar lo que sería la selección. Pero, ¿qué sucede? Véanme, por favor, acá, miren. ¿Qué sucede cuando yo ya no quiero hacer búsqueda, en este caso, de información, de texto acá, sino que ahora quiero hacer otro tipo de búsqueda? Para poder realizar otro tipo de búsqueda, miren, por favor, visualicen acá, yo me voy a ir a formato. Y le voy a decir, quiero elegir un formato. Vean acá, el cursor con la acción que me acaba de suceder en este momento, visualícelo por favor, no olviden ese icono, porque en Excel Intermedio Avanzado lo van a ver. No olviden esto que está sucediendo en este momento. Entonces yo le voy a dar acá clic y vean por favor, miren, ya tengo este formato. Ya usted ya sabe que es un formato. Sí lo tiene para las nuevas versiones. Saben que yo, y ahorita que José acaba de hacer esa pregunta, yo pensaba que no hacía correcciones, pero con la nueva versión de 2019 y la última de 365, ya tiene esa acción.
E igual le hace el de colocarle en mayúscula la primera letra. En las versiones anteriores no se encontraba esa acción, pero ahora sí. Ahora le hace esa corrección. Cuando nosotros trabajamos en Word, se han dado cuenta que cuando damos Enter, automáticamente hace el cambio a la primera letra en mayúscula cuando iniciamos la primera línea. Ahora Excel tiene esa acción incluida. Lo he visto en las versiones 2019 y la 365. Entonces sí tiene integrado ya. No una corrección como Word, porque es muy diferente. Word sí se presta a una corrección ligera de ortografía y gramática. Pero acá ahora Excel la están incluyendo. No al 100%, pero sí destaca esa acción. No que le va a colocar el zigzagueado que lo tiene en Word, pero sí lo va a identificar. Ya después, si nos queda tiempo, le voy a explicar. Ahí está la opción para realizarlo. Entonces, fíjense acá, miren, les explicaba qué hizo acá. Ya no texto, sino que yo quiero este formato. Y les voy a enseñar, miren, los errores que nosotros cometemos sin quererlos cometer. Vuelvo a repetir, les voy a enseñar acá errores que involuntariamente nosotros cometemos y que Excel, él lo va a visualizar. Véanme, por favor, mis encabezados. Miren, usted está observando que tengo el mismo color de formato, el mismo tipo de letra, todo igual, acá. Entonces, ahora le voy a decir, no quiero ese. Recuérdense, estoy trabajando en una hoja de Excel. Y ahora voy a ir a elegir. Ah, bueno, ya lo había elegido acá, entonces ahora me voy a ir para formato. Y usted ya reconoce esta ventana. Me voy a ir acá rápido a efectos. Miren, le voy a colocar acá dos colores. Este que se encuentra acá y le voy a dar a aceptar. ¿Qué le voy a decir en este momento? Me voy a ir acá a la opción, en este caso ya, de reemplazar. ¿Por qué? ¿Qué necesito ahorita acá? Necesito que este formato... Permítanme. Necesito que este formato que se encuentra acá, ahora sí me encuentro en reemplazar, le voy a indicar que necesito este que se encuentra acá. Y vean ahora, por favor, acá le voy a decir reemplazar todo y le voy a dar a aceptar. Miren lo que acaba de suceder en ese momento. Voy a cerrar la ventana. Solo me reemplazó 5. Pero este no. Me voy a posicionar acá en la celda 1. Tengo negrita, centrado de en medio y en este caso centrado. Acá igual. ¿Y qué sucedió acá? ¿Qué creen ahora que soy posicionada en la celda C1? Tiene adicional. ¿Qué tiene que no tiene los demás? ¿Por qué no me lo tomó Excel? Visualicen. Alineado al centro, según las viñetas. Acá está, miren, alineado los dos. Y este también lo tiene igual. No estoy segura si es alto de celda. ¿Cómo es que se llama esa pestañita que está sobre el la comando? Y ajustar texto. Exacto. Ah, ese. Exacto. Lo que decía Tani. Solo por no tener. En el comando de alineación, en el grupo de alineación tengo el comando de ajuste de texto. Por no tener eso, vean, no estoy buscando información, sino que estoy buscando formato. Y solo por no tener esta acción, no la reconoce Excel. Y estos son errores involuntarios que nosotros mismos cometemos. Y acá les voy a dar una sugerencia. El realizar esa acción para todos no le va a quitar nada. Y entonces aprendamos a que si esto lo vamos a tomar en cuenta, el ajuste de texto que sea para todo. Mejor hágalo para todo y no que le vaya a suceder esta acción. Ahora usted ya la conoce, qué es lo que está sucediendo.
Pero si alguien lo hace y le dice, mira, ¿y por qué sucedió esto? Usted no va a entender, ahora ya lo está entendiendo. Fíjense, estoy buscando y reemplazando. Pero la mayoría de usuarios busca información. Pero yo les estoy enseñando que también con formato podemos trabajar. Voy a crear otro para que ustedes vean. Voy a buscar. Siempre la flechita. Voy a decirle que quiero este. Muy bien. Ahora lo voy a reemplazar. Voy a colocar acá otro. Voy a poner este. Le voy a dar a aceptar. Reemplazar todo. Vea la diferencia. Mira. Este cumple todo, todo el formato. Contabilidad, valores numéricos. Y en este caso lo mismo. Para todo. Entonces sí lo va a hacer. Pero en el otro no. Acá no. No cumple. No cumplía en un momento. Ya lo vamos a hacer más adelante para que vean que en los otros ejercicios sí está todo. Y cuando lo hagamos para todas las hojas, van a visualizar que va a ser para todas las hojas. Muy bien. Entonces ya aprendimos a buscar. Ya sabemos que Excel busca carácter por carácter. Podemos buscar formato y además de eso podemos sustituir ese formato que tenemos por el que nosotros queramos. Miren todo lo que podemos hacer acá. Hoy me voy a venir acá y, exacto, así era, José, ajuste de texto. Ese era el que estaba adicional en la celda que no lo tenían los demás. Ahora, siempre recuérdese, por favor, si está realizando las acciones, quítelas para que después usted no esté diciendo, pero ¿por qué me está haciendo esto si no quiero? Recuérdese que Excel internamente, él tiene una memoria que va realizando de las últimas acciones que nosotros tenemos, siguen quedando acá. Ahora sí, nuevamente estoy acá. Voy a buscar la palabra not. Le voy a dar en este caso buscar todo. Vean, por favor, que me ha hecho la búsqueda. Voy a reemplazarlo por not, que es la palabra correcta que yo necesito acá, en mi hoja en la que estoy trabajando. Le voy a dar, en este caso, reemplazar todo. Le doy a aceptar y voy a cerrar acá la ventana para que ustedes puedan visualizar. Muy bien. Ya puedo cambiar formato. Tengo que buscar que los formatos correspondan a todos, si no me puede suceder ese error que ustedes todavía están visualizando. Cada vez que busco una palabra, necesito identificar primero la palabra, cómo está escrita para que se lo haga. Lo que les mencionaba acá, miren, voy a colocar así, matemática. Siempre lo va a hacer. Voy a colocarlo de otra forma. La M en minúscula, matemática. Acá. Igualmente lo va a hacer. Vean que igualmente está realizando lo que sería la acción. ¿Por qué? Porque él busca el carácter que coincida y porque él internamente, él que tiene una función de mayús y minús, entonces él realiza la acción para todo lo que se encuentra. Ahora, vean por favor, miren. Quiero que visualicen que en mi cuadro yo tengo celdas vacías. Ah, pero ¿hasta dónde llega mi cuadro? Hasta la fila 20. Fíjense, por favor. Eso es lo que yo entiendo. Ahorita acá puedo visualizar algunas vacías, celdas que no tienen contenido, y me llega hasta la fila 20. Eso es lo que yo estoy visualizando, pero ahora quiero que Excel me muestre. Cuando usted está aprendiendo Excel, usted tiene que identificar, y esto lo vimos cuando les enseñé la acción de celdas en blanco. ¿Se recuerdan que les dije que si yo no selecciono todo, todo lo que está hacia la izquierda, o que yo he tocado, Excel lo va a tomar? Entonces, fíjense acá. Ah, ¿y hasta dónde llegaba la información? Ah, no, llegaba hasta la fila 20. ¿Y no había más información acá? No.
pero la persona me borró un valor, pero yo ahorita voy a hacer esta acción y no tengo nada. Y entonces, ¿qué va a buscar? Y quiero buscar esas celdas en blanco. Quiero que Excel me las reconozca. Buscar todo. Vea, por favor, ¿usted quiere buscar también celdas en blanco? Voy a darle control A. Voy a cerrar y vea. ¿Usted quiere identificar si le han eliminado una fila que usted tenía información? Haga esto. Y acá va a poder ver que si le ha eliminado 2, 3, 4, 5 filas, Excel las va a identificar. Yo creé el cuadro y eliminé una fila. Pero usted aparentemente ha visualizado que mi información llegaba hasta la fila 20. Pero no. Excel se lo va a encontrar porque él reconoce las acciones que nosotros estamos haciendo acá. Muchas veces me han dicho, no, hasta ahí llegaba la información. Y yo, no, yo estoy segura que había colocado 4 datos más. ¿Qué tengo que hacer? Hacer esto. No me crea a mí, entonces créale a Excel, que él va a encontrar si usted tenía información adicional. Y esa celda se las va a tomar como en blanco, como la acción que yo acabo de hacer en este momento. Si quisiera colocar ahorita un valor y no hacerlo con reemplazar, ¿qué tendría que hacer acá? ¿Qué tendría que hacer acá? Si quisiera colocar la palabra, por ejemplo, no valor, ¿qué tendría que hacer? Coloco la palabra no valor y ¿qué hago ahora? Ajá, ¿qué hago ahora? Enter. No, enter no. ¿Cuál es la combinación de tecla que les enseñé para poder colocar el texto en todas las celdas? Controlar. No, eso es para seleccionar. Perdón. Control B. No, control B es para buscar o reemplazar. Si yo quiero colocar ese texto que se encuentra ahí en todas las celdas, ¿cuál es la combinación que les enseñé? Eso fue semanas atrás. Control C. No. Control Enter. No lo olviden. Y vean que esta acción, miren, automáticamente la puedo trabajar acá. Me dice José, encontrará una columna borrada entre B y C. Si usted ahí ya tiene información, no se lo va a encontrar porque son celdas que ya se encuentran con texto. Pero si usted las ha eliminado, acuérdese que está en el rango que usted está trabajando. Y él le va a buscar ya sea hacia abajo o hacia la derecha. Yo lo que quiero con este ejercicio es que ustedes vean que frecuentemente a veces nos eliminan hacia abajo. Puede suceder que esos valores no quieren todavía mostrarlo. Entonces lo que hacen es eliminarnos el trabajo que nosotros hemos hecho. Al eliminar, Excel le va a reconocer. Sí, dentro del rango que tiene, no hay información en la columna B y C, claro que se lo va a hacer la selección. Yo lo que quiero con este ejemplo que les estoy mostrando es que mi cuadro está completo. Usted visualizó que estaba completo, pero yo había eliminado una fila que correspondía a valores que se encontraban. Al eliminarlo, yo consideré que eso ya no se iba a visualizar. Pero acá usted está viendo que ya le dije que fue una fila la que eliminé y una fila es la que me hizo la selección. Porque todo va a correr o hacia abajo de donde usted está trabajando en su cuadro o hacia la derecha, ya sea que usted tenga más columnas y se las elimine. Eso es lo que va a hacer Excel en esta acción. O hacia abajo
o en este caso hacia la columna. Muy bien, vean ahora, me voy a ir rápidamente aquí, permítanme, acá. Ya tengo esta acción, me voy a ir a reemplazar y voy a colocar acá un formato. Vamos a ver, estilo de tres. Fíjense lo que estoy haciendo. Ustedes me dicen si está correcto o no. Yo busqué las celdas en blanco y ahora quiero colocarle este formato. ¿Puedo hacerlo ahorita? ¿Me va a dar? Ajá, me va a dar ahorita la acción. Yo había buscado la celda en blanco y ahora quiero colocarle, quiero reemplazar, pero con formato. ¿Lo puedo hacer? Creo que sí. Ah, dicen que sí. Ok, le voy a dar reemplazar todo. No. Hay que poner. Ajá. ¿Qué falta acá? ¿Qué pasó? Hay que agregar. Uh-huh. Lo de formato establecido. Ahí tenemos sin formato establecido. Ah, entonces voy a colocar la palabra no valor para que me lo busque ahora. ¿Sí? ¿Eso me están diciendo? Porque ahora mis celdas tienen información. Ah, ahora vamos a ver. Ahora sí lo hizo. Miren. Fíjense la acción que les acabo de decir. Y ustedes cuando estén trabajando les puede suceder. Primero busqué celdas en blanco. Me las encontró. Después que le pedí, quiero ir a colocar, les dije, un formato a esa celda. Pero ya no me las puede buscar como celdas en blanco porque ahora yo tengo texto dentro de él. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Primero ir a buscar, aunque ya le haya colocado el formato que quería, ir a buscar la palabra que corresponde a todas esas celdas que tenía en blanco. Ahora sí, al reemplazar, me coloca el formato que yo quiero dentro de la celda. Ay, Alicia, cuánto lo siento. No se preocupe, recuérdese que dentro de una hora y 15 minutos ya van a poder visualizar lo que es la clase. Exacto, acá me estaban comentando, José, ahora ya no tengo celdas en blanco y entonces es por eso que no me realizó la acción. Pero ahora sí, miren, ahora sí ya lo hizo. Fíjense, por favor, miren, ya buscamos texto, ya reemplazamos, ya buscamos formato, ya reemplazamos y nos tira un error, ya reemplazamos formatos que sí contiene para todas las filas, ya colocamos texto, realicé otra acción en él donde lo hice con control más enter y después me dio el error porque ya tenía, cuando me fui nuevamente a buscar, pero lo corregí porque ustedes me dijeron que tenía que colocar ahora el texto, buscarlo, y ahora sí, lo que hizo no me reemplazó texto como lo habíamos hecho anteriormente, sino que me colocó ahora un formato adicional acá. Fíjense todo lo que yo puedo hacer acá. Vean todas las acciones que hasta este momento yo he trabajado y que puedo hacer. Todo lo que yo he hecho en este momento en una hoja de trabajo de Excel, lo puedo trabajar en todo el libro. Todas estas acciones que ustedes ahorita están aprendiendo, también lo podemos trabajar en todo nuestro libro. Muy bien, entonces pregunto, ¿queda claro lo que hemos visto hasta el momento o tienen alguna consulta? Está claro. Gracias. ¿Para los demás? Está claro, hija. Todo bien. Sí, está claro. Gracias.
Entonces, fíjense, voy a revisar acá otra acción. Así que control P. Voy a ir a buscar otra palabra. Acá está. Voy a ir a buscar aprobar. Dice que no se puede encontrar lo que estaba buscando. Aquí hay otras opciones para tener información. Le voy a decir entonces por columna. No. Tampoco no me da. Tengo hoja. Ah, voy a decirle que coincidan mayúscula y minúscula. No. ¿Será por fórmula? Ah, lo tengo acá con fórmula. Ahí dice fórmula. Tampoco. No, tampoco. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren. Voy a cerrar esto para que vean. Yo tengo una función acá, pero yo lo estaba buscando por fórmula. Y acá dice igual, yo tengo la función igual, la función sí, donde le estoy diciendo que la celda 2 sea mayor o igual que 6, aprobado o reprobado. Ahí tengo, en este caso, aprobado o reprobado. Cuando yo hago la búsqueda, fíjense bien acá, cuando yo hago la búsqueda, ¿por qué no me lo reconoce Excel si yo le estoy diciendo que me lo busque por fórmula? No me lo va a encontrar y nunca se lo va a encontrar en ninguna acción que ustedes quieran trabajar, porque cada función, y eso ustedes lo van a empezar a ver en Excel intermedio, cada función tiene una sintaxis. Miren, si ustedes ya no siguen conmigo en Excel intermedio y les van con otro docente, eso no lo olviden, la sintaxis. Porque así es como usted va a entender y va a comprender cuando estamos trabajando una función. La función sí tiene una sintaxis. ¿Qué dice? Cuando igualamos y colocamos la función sí, ella tiene una lógica verdadera y tiene una lógica falsa. Entonces la sintaxis es igual sí, celda, acción a trabajar lógico, verdadero y falso. Entonces Excel no me está reconociendo, yo puedo poner aprobado, reprobado, falso, sí, no, 8, 9, pero eso es lo que yo quiero que me aparezca. Pero Excel, ¿qué me está buscando? ¿Verdadero o falso? Y entonces no se lo va a encontrar como fórmula, sino que se lo va a encontrar como valores. Y acá, miren, lo voy a remontar cuando vimos los pegados especiales. Y se recuerdan que nosotros teníamos, con el ejemplo que les enseñaba, algunas celdas con funciones. Y cuando yo pegaba con pegado especial, que le decía solamente valores, se recuerdan que me traía solamente la información, o sea, el mismo texto pegado. Entonces, cuando usted me ande buscando una palabra que corresponda a una función lógica, ya sea sí, contar, en este caso punto sí, todas las funciones lógicas de Excel y contengan un texto en el cual se agrega para que en este caso me identifique lo que quiero, no busque por fórmula, son valor. Entonces quiere decir que ahora, véanme por favor acá, miren, ahí está. Acá tengo, permítanme, ahí tengo la acción, miren, voy a darle control A para que puedan visualizarlo mejor. Él me ha encontrado acá y entonces ya lo tomó la fórmula que tengo acá, me encontró el valor que yo necesito. Es como que yo hubiera ido a copiar y pegado especial y quiero valores y entonces acá me lo está colocando en este cuadro. Muchos no identifican cuando estamos buscando y reemplazando. Nunca identifican este cuadro que les estoy señalizando con color o teniéndolo seleccionado. Y esto es importante que usted lo aprenda. En ese momento se están dando cuenta todo lo que nosotros podemos hacer con buscar y reemplazar. No solamente ir a buscar y que me encuentren, sino que vean todo lo que nosotros podemos trabajar en él. ¿Queda claro esto que les estoy indicando en este momento? ¿Tienen alguna consulta?
¿Queda claro? Claro. Gracias. Las construcciones. Así como dice José, la construcción de la fórmula es como la identificación de la sintaxis. La sintaxis es la que lo lleva a que usted pueda construir la fórmula, o en este caso la función, de la mejor manera. Recuérdese que fórmulas, o en este caso las funciones, son muy importantes en Excel. Entonces identifique, porque a veces le dicen a uno, es que yo quiero encontrar esa palabra que se encuentra ahí, yo solamente quiero buscar, por ejemplo, negativo o positivo, pero no me la encuentra, entonces va a identificar qué se encuentra dentro de esa celda. Puede suceder que no sea solamente valores como texto, valores numéricos. Y acá voy nuevamente a decirles lo que les repito siempre. Vea la barra de fórmula porque en ella se identifica. En ella van a poder identificar ustedes siempre qué se encuentra dentro de la celda, ya sea un valor, ya sea en este caso que estemos trabajando con valores numéricos, que tengamos una fecha y en la celda solo le aparezca lunes o enero o el año, la barra de fórmula le va a decir que ahí no, había una fecha y la persona hizo una acción para que apareciera ya lo que corresponde a una acción. Eso nunca lo olvide. Si usted siempre, cuando esté trabajando en Excel y está identificando la barra de fórmula, no se me va a perder. Porque ella le va a indicar qué hay dentro de cada una de las celdas. Son los valores, si estamos trabajando con contabilidad, qué formato en este caso estamos trabajando acá, con qué grupos estamos nosotros trabajando. Todo lo vamos a identificar siempre con lo que son nuestras pestañas y en este caso con las acciones con las que nosotros estamos trabajando. Muy bien, entonces, si ha quedado claro todas las formas en las cuales ustedes pueden trabajar en el Excel, cuando estamos trabajando en una hoja, todo lo que les estoy enseñando en este momento, lo pueden trabajar en un libro completo. Espero que no se me haya quedado nada de poderles explicar. Ya se dieron cuenta todo lo que podemos trabajar cuando nosotros buscamos y reemplazamos. No se olviden siempre que vamos a mantener las acciones que correspondan a lo que Excel. Excel nunca se va a equivocar. Nosotros como usuarios siempre tenemos que identificar. A veces le echamos la culpa a Excel y decimos, no es que no entiende lo que queremos. No, no es eso. Nosotros tenemos que explicarle a Excel que necesitamos identificar la celda donde se encuentra la acción para que nos pueda dar el mejor resultado, que es este que se encuentra acá. Entonces, voy a dejar acá, me voy a ir, miren, quiero que identifiquen, me encuentro en la hoja ejercicio 1, hoja ejercicio 2, tengo la misma información, hoja ejercicio 3. Voy a trabajar con estas tres hojas, porque son las que me va a identificar ahorita Excel, aunque tenga 4, en aquella ya hice los cambios, en estas 3, tengo que saber que todo es igual, o sea, todas corresponden a la misma información. Entonces, ahora sí, voy a empezar a hacer la primera acción. Miren, control B, me está identificando lo último que hice. Voy a buscar ahora, en este caso, la palabra not. Voy a iniciar con eso. ¿Y qué tengo que decirle acá? Excel, búscamelo, por favor, en mi libro. Ahora quiero tú. Me voy a ir nuevamente acá a la opción de fórmula para que ustedes vean que le voy a dar buscar todo. Y entonces voy a desplazar acá todo lo que pueda para que puedan visualizar ustedes. Miren. Acá ustedes ya saben, me encuentro en la hoja ejercicio 1, ejercicio 1, ejercicio 1. Ya pasó a la hoja, ejercicio 2, ejercicio 2, ejercicio 2. Y ahora, acá abajo, se encuentra la hoja, ejercicio 3, ejercicio 3. Identificándome que me encuentro en el mismo libro, con la misma extensión, ahora cambia en la hoja.
O sea, me está diciendo que esta palabra se encuentra en las tres hojas y igualmente acá me dice dónde en este caso las puedo encontrar. Al darle acá un clic me va a llevar para la hoja y me va a identificar en este caso la fila que corresponde a la información. Entonces yo, porque usted ya sabe y ya reconoce acá, me voy a ir a reemplazar. Por favor, importante, borrar los formatos para que no me vaya a hacer ningún cambio acá. Voy a colocar nota, que es la palabra correcta. ¿Qué le voy a decir acá, Excel? Reemplazarlo a todo. Vea, por favor, el mensaje que me tira. Ya está. O sea, como que me está diciendo, ya estábamos, hemos hecho 24 reemplazos. Muy bien, yo le voy a dar a aceptar y nuevamente, miren, me lo voy a llevar para ejercicio 1, ya estoy en ejercicio 2 y ya me encuentro en ejercicio 3. Ahí está, ha realizado el cambio. Voy a trabajar otra acción, me voy a ir acá para ejercicio 1, nuevamente control P, elimino y ahora igualmente quiero eliminar acá, me voy a ir al formato. Este. Muy bien. Ahora me voy a ir en este caso acá a reemplazarlo. Voy a buscar acá. Hay un efecto de relleno rápido. A ver. Está bien. Aceptar. Dentro del libro, acá independientemente, la misma acción me está buscando. Ahora lo que corresponde a cada una de las columnas donde se encuentra mi encabezado y voy a realizar en este momento el cambio. Reemplazar todo. Ya está. Hemos hecho 19 reemplazos. Vamos a ver. Ah, muy bien. Miren, estoy en la hoja de ejercicio 1. Me paso para la hoja de ejercicio 2 y me paso para la hoja de ejercicio 3. Solo en la primera tenía este error, pero acá ahora, miren, ¿se recuerdan que acá cuando les estaba explicando lo seleccioné y lo hice para todo? Entonces, si él encontró que en la hoja buscar también existía, entonces miren, ahora sí, ya están todos correctos, miren, para todo de una sola vez. Puedo reemplazar. Puedo buscar, ya sea en mi hoja, ya sea en mi libro, Excel automáticamente me va a realizar lo que es la acción. Me voy a pasar para la hoja número 2. Voy a hacer acá hoja ejercicio 3. Buscar. Acá. Nuevamente, recuérdese. Trato de hacer estas acciones para que ustedes se recuerden siempre que debemos de eliminar porque si no, nos vamos a complicar mucho. Lo voy a hacer acá desde buscar, elegir formato. Me voy a ir a este. Y ahora lo voy a reemplazar por otro formato. Voy a seguir trabajando acá con tramo para que ustedes vean que igual lo va a hacer ahora para tú. Muy bien, aceptar. Ahí se encuentra ya el cambio. Les voy a decir, reemplazar a tú. Ah, muy bien, ya está, hemos hecho 57. Voy a identificar. Aquí creo que quedó. Pero bueno, el punto es que, miren, acá, acá y acá. Ahora no me lo hizo en este. Porque este formato no correspondía al que yo le dije. Pero nosotros, miren, ahí está. Los tres, las tres hojas que tengo acá, sí. Entonces lo hizo para todo. En el otro, no. Me identificó este mismo formato que tenía. Y ahí sí lo hizo para todo. Miren. Véanme, por favor. Ahí se encuentra para todo. Si está quedando claro esto que estoy haciendo, ahorita ya lo estoy haciendo más rápido porque ustedes ya identificaron cada una de las acciones que quería que entendieran. ¿Está quedando claro ahorita esta acción que lo estoy haciendo para todo el libro?
Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren, ya realicé diferentes acciones, como las estoy trabajando en una hoja, como las puedo trabajar en mi libro completo. Olvídese ahorita que va a venir y va a empezar a copiar formato, doble clic, como se lo enseñé la primera vez. Y entonces, al realizar esta acción, sí, para todo, y se va a pasar para otra hoja y para todo, y pasar para otra hoja y para todo. Yo no sé si este grupo fue el que me hizo la pregunta, pero me decía, ¿puedo abrir un nuevo libro y este formato lo puedo copiar en un nuevo libro? Claro que podemos hacer esa acción. Pero acá, mire, olvidémonos. Cuando lo va a trabajar para alguna celda, sí lo puede utilizar. Pero usted este día ha aprendido a poder realizar esta acción para todo, todo su libro de trabajo. Y si no, solamente para su hoja. ¿Qué tiene que identificar siempre? Lo último que usted hizo. Vea, por favor. No quiera hacer cambio de hoja y manteniendo acá el libro, porque entonces lo va a hacer para todo. Siempre una sugerencia, elimine cada acción que ha trabajado para que Excel no mantenga. Mire, pero es que yo lo que quería era reemplazar el texto y de repente me le dio un formato al texto. Sí, porque recuérdese que esa acción usted la hizo temprano y entonces su libro no lo ha cerrado y Excel ha reconocido que esa acción usted la tenía. No culpe a Excel. Usted ahorita está aprendiendo que esas acciones debemos de quitarlas de acá para que Excel reconozca, ah, quiere para la hoja, entonces ubique acá la acción que lo quiere para la hoja. Mire, solo lo quiero buscar porque se encuentra, por ejemplo, en fila, entonces dígale a Excel que lo quiere. Todo lo que usted le indique lo va a hacer. Cuando Excel considere que lo que usted quiere no se encuentra, ya vio todos los mensajes que me van a aparecer. En el cual, pues, Excel me está diciendo, no, Vanessa, no coinciden los caracteres con lo que están buscando, no me lo va a encontrar. ¿Y qué pasa si yo, lo voy a hacer ahorita acá para la hoja, ¿puedo buscar una letra? Vea, por favor, acá. No se puede encontrar lo que estaba buscando. Ah, entonces no se puede buscar una letra. Voy a buscar acá valores y le voy a decir fila, vamos a ver. No, tampoco entonces no me puede buscar esa letra. ¿Qué creen entonces que tendría que hacer acá para que me busque una letra? Voy a poner más. Ah, no, tampoco. ¿Qué creen ustedes? Ah, escribir la sintaxis como la hemos creado. Me dice Fabricio, escribir la sintaxis como la hemos creado. Exacto. Nosotros podemos buscar en este caso la acción según lo que nosotros queremos. Pero acá, miren, voy a responder la consulta que me hace acá José, dice Inge. De buscar, no cambió el formato. José, yo hice el formato para las hojas, ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Si la pregunta es por qué no me cambió en la hoja buscar, es porque el formato que tenían esas tres hojas en la columna A eran el mismo. Pero acá no me cambió, porque este es otro color, o sea, otro formato diferente. Por eso no me hizo el cambio. Para los otros sí, porque los tres, y antes yo se los mostré cada una de las hojas para que vieran que todo era igual. En este caso, con la visualización rápida, ustedes vieron que el formato para todos era igual. Ahora que hice el cambio, primero lo hice para este formato porque tengo que identificar la celda. Y para este, después realicé nuevamente la búsqueda de formato y entonces solo me lo hizo para estas tres. Para este no, y les dije que era porque no coincidía. Ah, muy bien. Entonces sí ha quedado claro. Entonces, ¿en qué estábamos? Ay, ya se me terminó el tiempo. Perdón. Muy bien. ¿Qué es ahora sí? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Tienen alguna consulta? Por el momento, sí. Muy bien. Ay, el tiempo siempre se me va rápido. Pero qué bueno, espero que hayan aprendido lo que les enseñé. Ya vieron que no solamente de buscar y reemplazar, sino todo lo que ustedes pueden hacer. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos entonces, primero Dios, el día de mañana. Si no tienen ninguna consulta y si no, ahí por medio del grupo de WhatsApp las pueden hacer. Mañana continuamos con esta última acción que no les expliqué cómo poder hacer una búsqueda de una letra. Entonces, pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Adiós. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.